dead as they never. Inclusive debajo de la cama, aunque pienses que estás solo, no lo estás. Algo más te acompaña esta noche, y no es el miedo, es algo del más allá. Las puertas del terror. Las puertas del terror. Bajo la conducción, Rayo Mama. Bienvenidos. Gracias al gentil auspicio de Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Contamos con las más altas medidas de bioseguridad, ortodoncia, rehabilitación oral, estética dental, endodoncia, implantes, cirugía oral, odontopediatría, periodoncia. Visítenos en el Valle de los Chillos, en la Isla San Cristóbal 427 y Avenida General Rumiñahui, sector El Triángulo. Puedes inscribirte para que puedas ganarte una limpieza dental. Dale like a nuestra página de Facebook, encuéntranos como Cavity Dent. ¿Quieres ser parte del equipo de las puertas del terror? Muy fácil. Únete al Super Chat. Aquí puedes colaborarnos para mantener un contenido de altísima calidad en HD. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil. Nos vamos a este signo y podemos elegir entre Super Chat o Calcomanía. Le damos un clic y podemos elegir la cantidad que deseas aportar. Desde $1 hasta la cantidad que tú prefieras. Es completamente voluntario. Luego presiona en comprar y enviar y pondrás tus datos de tarjeta de crédito o débito. Y serás parte de nuestro Super Chat para leer con prioridad tus mensajes y atender tus requerimientos durante nuestros en vivo. Todos los Super Chats a partir de $5 reciben el link de descarga para tener la colección de todas las ediciones clásicas de Las Puertas del Terror. Envía tu Super Chat ya. Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar pendientes de esta programación en esta noche de jueves. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021, de a poquito seguimos ya llegando hacia el fin de mes de diciembre, pues, y acabando este año, otro fatídico año todavía de pandemia, y pues bueno, poco a poco ya las cosas se están, parece, componiendo por algún lado y descomponiendo por otros, como siempre. Siempre recordaremos este año como el peor año de fiestas de Quito por el tema de la falta prácticamente de previsión de la gente, de toda la falta de cultura del público quiteño, que lamentablemente, pues, durante las fiestas de Quito no tuvo ningún tipo de compostura. Y lamentablemente, pues, nos hizo quedar muchísimo, muchísimo mal. Esto, pues, siempre estaremos llamando la atención del público, de la gente, de los amigos, amigas que son seguidores de este espacio, de esta programación, para solicitarles, pues, que tengan un poquito más de cordura. Recordemos que los hospitales nuevamente están abarrotados. Se dice que estamos prácticamente, pues, viviendo una nueva oleada, se dice, una nueva oleada de COVID, eso mencionan los medios de comunicación, así que, pues, nos tiene muy preocupados esta situación. Y por cierto, pues, siempre sería bueno
tomar los correctivos necesarios, y esto simplemente está en nosotros. Así que pues por esto les queremos pedir que por favor estas fiestas de Navidad y fin de año que se vienen, por favor ya no salgamos como locos ahí a hacer reuniones de bastantes personas. Pues fue una vergüenza ver reunidos en la Shiri, se dice que más de 20.000 personas, qué terrible. O sea, esto sí fue de las fiestas de Quito más terribles de la historia. ¿Por qué? Porque estamos justamente en esta pandemia. Mi estimado Harold Hernández, lo tenemos en línea. Hola, buenas noches. Buenas noches, estimado Rayo Man. Saludos, amables oyentes y televidentes. Siempre es un gusto estar en su amable sintonía. Y efectivamente, me sumo a tu llamado de atención al público, Rayo Man. Yo no sé si aquí la clase media alta de la ciudad de Quito tiene patente de corso para hacerse cargo de la ciudad. Yo creo que sí debería haber una ley dura como la que hay en Vietnam, como la que hay en países de Oriente, donde a esos sinvergüenzas que andan contagiando el COVID en plena pandemia les dan su par de toletazos, no entienden de otra. Y encima las fuerzas militares se hicieron de la vista gorda. Yo le garantizo una cosa, que si esto era en San Roque, ahí por lo menos los trataban de sacar en las clásicas caídas, a pesar de que allá también, con el respeto que me merece la gente buena que se hay en ese barrio, sacan ahí el lumpen, también los linchan los pobres policías. Entonces, yo creo que ya es tiempo de darle una formación completa en artes marciales, defensa personal a la policía, para que ponga en orden a este chusmerío que hay, sea en el barrio más popular o en la Carolina. Un espectáculo aberrante entre hombres bailando perreo intenso, ahí entre mujeres, todos contra todos, parecía peor que el carnaval de Río. Entonces, yo creo que ese tipo de gente habría que encarcelarla, a ver si es que se van eliminando por selección natural. Porque hay tanta gente que llevamos las medidas sanitarias, que nos cuidamos, que hemos cumplido con las vacunas, para que cuatro imbéciles descerebrados sigan haciendo los focos de contagio. Y hoy, Rayo Man, ya los hospitales, por lo menos el del sur, ya está abarrotado. Hay personas que ya no pueden recibir atención en emergencia. Entonces, hay que estar preparado para lo que viene en Navidad y en fin de año. Entonces, en estas fiestas vamos a tener el resultado en enero, que van a haber más picos de contagio. Así que hay que cuidarse, porque en el peor de los casos terminarán de espíritus atormentados y nos tocará filmarlos. ¿Qué pasará con los... Yo me imagino, Rayo Man, ¿qué pasará con los investigadores paranormales de aquí a 20 años? A lo mejor su hijo Justin ya ha tomado la posta y empezarán a filmar a los suicidas que no cumplieron las medidas sanitarias en el año 2021. Entonces, por favor, seamos muy respetuosos con la vida. Y nosotros, cuando hacemos una grabación psicofónica de tipo paranormal, nos damos cuenta de lo que sufren estos espíritus. Y muchas veces, no, una cosa es que mueras por un accidente, porque te asaltaron, por cualquier tragedia. Ahora en la tarde veíamos ahí en el grupo de trabajo de las Puertas del Terror unos videos terribles del sicariato, de la violencia, peor que película de terror. Ni en la película más espantosa uno se imagina ver sicariatos con ametralladoras, cosas pero aberrantes. Y uno dice que te suceda eso por la violencia, ya sé, es incorrecto, pero se entiende. Pero que uno se muera por propia mano porque uno no quiere cumplir las medidas sanitarias, ya es un nivel de barbarie, estimado Rayo Man. Pues sí, antes se veía solo en las películas de Hollywood esas escenas terribles en las que pasaban los vehículos, las motos, los sicarios, ¿no? Básicamente, pues esto era de película nada más. Recordemos los años 60, 70, las películas del supuesto Padrino, El Capone, los jeques de la mafia, los reyes de la mafia. Era motivo de película, la verdad, y era, pues, aún siendo película, era algo grotesco ver ese tipo de asesinatos, porque uno decía, wow, qué terrible, como en sus tiempos y justo en esa época, como recordar ver en esas películas que ya hablaban a través de un teléfono en el vehículo, ¿no? Y uno pensaba y decía, llegar a ver eso, difícil le veo. Mire usted, ahora tenemos toda esa tecnología y además tenemos también que todo lo que pasaba en las películas, ahora pasa en la vida real y de una forma totalmente, como digo, alarmante, grotesca y bueno, o sea, fuera de control. Lamentablemente
se ha perdido el control de la seguridad. Ecuador está siendo ya un país no solamente de tráfico o de... Antes era un país de tránsito en el tema de las drogas y en otros temas, pero ahora es un país que genera inclusive este tema y obviamente pues se ha sumido en una oleada increíble de sicariato que no tiene precedentes. Eso como introducción. Muchas gracias a quienes siguen sumándose a nuestra transmisión. Por favor, no olvide compartir el link de la programación para que más personas se sigan sumando y sigan acompañándonos durante esta programación. Les acompañamos hasta las 11 de la noche. Saludamos en nuestro chat y agradecemos, por supuesto, a nuestro gran amigo René Tello, por ahí, que ya nos ha hecho llegar su super chat. Muchas gracias, estimado René. Que bueno, poniendo el ejemplo, vea usted. Los demás, aunque sea, no se olviden del me gusta, ¿ya? Póngale pulgar arriba siempre a nuestra transmisión. Saludamos a Luis Quinche, que nos está enviando saluditos también para Harold. Nos dice desde la Kennedy, en el norte de Quito. Saludos, gracias a Osvaldo Liger también. ¿Qué nos dice? Buenas noches, Rayo, listos para el programa Bendiciones. Saludos, gracias. David LDU también está por acá en sintonía. Saludamos a nuestra coordinadora, a María José Chávez, que pues sabemos que por ahí está un poquito complicada con el tema de salud de su hija. Le deseamos muchos éxitos, mucha suerte, que pues todo le salga bien y que ya se ponga bien. Mark Thor dice aquí, a los giles les aplican y a los otros bien, gracias, dice. Raito y María José, quisiera formar parte del grupo de WhatsApp, ¿puedo? Dice, bueno, eso ya lo veremos, tienen que solicitarlo a través del WhatsApp, que es el 0992-871210. Cerramos el link de enlace abierto porque cualquier imbécil entraba en el chat y hablaba cualquier cosa, por esto mejor cortamos. Y ahora estamos en un proceso de depuración, inclusive para que las personas que realmente se queden en este grupo de WhatsApp sean quienes aportan con historias, con cosas interesantes para el programa, con quienes estaremos interactuando, por supuesto, cada jueves y domingo durante estas transmisiones en vivo. Saludamos a Jordan Flores, que nos dice, buenas noches, amigo, ¿me puedes enviar un saludo? Por supuesto, gracias. David Pilco nos dice, buenas noches, saludos desde Tabacundo. Éxitos y bendiciones. Saludamos a Betty Sangoluisa también, que nos dice, buenas noches, Rayito, Harold, muchos saludos en el sur de Quito, bendiciones. Pato Darwin también nos está enviando sus saludos cordiales. Gracias, mi estimado Pato Darwin, allá en la ciudad de Ibarra. Éxitos y saludos para Harold. Fernando Molina dice, muy buena observación, ¿qué te parece que el flamante alcalde haya gastado tanto en fiestas mientras hay obras como calles que están en mal estado que deberían ser intervenidos? O sea, salimos de un payaso para caer en manos de un inútil, porque así hay que decirlo, o sea, las cosas como son. Hay que decir las cosas como son, señores. Los políticos últimamente nos han defraudado todos. Por lo menos se ve algo de que guarderas dicen que van a invertir ya un presupuesto en el tema del metro, que aparentemente lo ofrecen para el último trimestre de este año que viene, y lo dudo. Le apuesto lo que quiera Harold que ese metro no entra a funcionar todavía en este 2022. Le apuesto lo que sea, eso es pura paja, eso es para sacársela porque ya se acaba esa alcaldía y vendrá el siguiente a seguir jodido con ese tema. Por otro lado, pues sí, en vez de estar gastando estúpidamente ese... Seis directores. ¿Qué? Le decía Rayo Man, así cortándole un poquito su comentario, seis directores ha tenido el proyecto del Metrobús y hasta ahora no es un proyecto sin pies ni cabezas. Le han hecho ajustes al presupuesto como 3 o 4 veces. Sería interesante fiscalizar por ahí todavía los que quedaron pendientes de la lista de Odebrecht y a todos los alcaldes que han estado involucrados en ese proyecto, porque es bastante sospechoso, Rayo Man, que no se haya podido ya ejecutar el proyecto emblemático de transportación moderna en Quito. Pues sí, le decía yo en el comentario que es una cosa absurda que el alcalde haya invertido casi 2 millones de dólares, me parece que decían, en eventos y pendejadas, o sea, y fomentando lo que está mal, el contagio, porque la gente salió masivamente, se vieron los desmanes y las terribles acciones de la gente. Eso debía haberse invertido en salud, en seguridad. Y como alguien decía por ahí en uno de los comentarios en los Twitter, me parecería correcto. En vez de estar invirtiendo en ese muerto mamotreto del metro que no va a funcionar, inviertan en más seguridad, salud, inviertan en la ciudad. Déjense ya el metro, renunciemos al metro los quiteños, porque ya nos van encajando 1 kilómetro a más del metro. No va a funcionar. Esa es una obra inviable que desde obvio, como decía Harold, en la alcaldía del Cabeza de Canguil, ya se robaron cualquier cantidad. Más claro, no hay un alcalde que nos haya hecho bien a Quito hasta ahora.
Y uno de los peores fue El Payaso anterior, obviamente, pero este actual es, bueno, como introducción a este programa de horror, porque eso ya no es siquiera de tema de terror, sino de horror, es una barbaridad. Ya, hablar de eso enferma, da asco. Por acá seguimos saludando, gracias, y perdón siempre el exabrupto, pero como ciudadanos de Quito tenemos que hablar y decir las cosas como son. Fernando Molina dice, buena observación. Sí, es cierto, ahí nos hablaba, él nos picó la lengua, vea, Fernando Molina. Por acá nos dice Andrés Lucero, saludos Rayomán, trabajando en La Velada, dice, escuchándoles el excelente programa, muchas gracias. Saludamos a Adrianita Figueroa, también por allá en el sur, que está en sintonía. Alexander dice, buenas noches Rayo y Harold, gracias Ariel, dice, pero si el proyecto del metro está demandado, dice, ¿por qué pone en riesgo a la ciudadanía? Lógico, pues si Solanda se está hundiendo gracias al famoso metro, o sea, el metro fue la peor estupidez que se les pudo ocurrir. Mucho mejor hubieran funcionado, Harold, como en Colombia. En el Guayas inclusive creo que hicieron, ¿no? Aquí pretendían el Quito Cables, hubiera sido mejor poner los carritos en alambres para que sea como el ¿cómo es el que sube a la montaña del Pichincha? El teleférico, algo así. Hubiese sido una mejor El obra. teleférico. Algo parecido, porque si no. Y eso que usted menciona, Rayo Man, me hace acuerdo de una cosa. Como parte de regeneración de la ciudad, en Barrios Altos de Quito, justamente en Pisulí, ya habían colocado el rótulo inicial en la alcaldía de justamente el también célebre personaje Rodas, y ya se iba a hacer los funiculares, las vías aéreas para que se puedan mover, y esto iba a regenerar, se iba a habilitar un espacio comercial, iba a ser un proyecto bonito. Pero salieron por ahí los de una urbanización llamada El Condado, que los de la clase popular íbamos a observar sus casas y les íbamos a robar. Entonces aquí, mientras tengamos una clase media alta trepadora, que se creen dueños de la ciudad, y también una sociedad delictivizada en la que nadie confía, hasta los proyectos se interrumpen, y ese proyecto no tenía ni pies ni cabezas, y el famoso proyecto de teleférico que se iba a hacer en el barrio Pisulí no se ejecutó. No sé si por la presión de estos aspirantes a burgueses o a plásticos que viven en ciertas barriadas de la ciudad, o si por la incompetencia de un alcalde que no había planificado. Es decir, Quito no tiene un sistema de transporte moderno de alta calidad, y lo poco que hay también ha de ser situación de riesgo. El COE se llena la boca diciendo, Rayamán, ahora sí van a entrar el 100%. Si desde que se acabó la cuarentena los buses van llenos al 100%, esa es la peor fuente de contagio que hay. Es decir, no hay un transporte público moderno, hay un desorden total, y eso pone más en riesgo a la ciudadanía, estimado Rayamán. Así es, vamos a enviar saludos por acá, gracias a quienes nos escriben a través de nuestro chat, a quienes están agregados ya en el chat del grupo de terror. Saludamos entonces, ahí nos dicen sintonía, por acá, bueno, están empezando a escribirnos, buenas noches, saludos desde Ibarra, nos envían. Saludos, Reito, desde Ibarra, un saludo grande, gracias por estar en sintonía. No sé quién me escribió, pero nos saludan desde Ibarra. Por acá dice alguien que se llama Marcelo DJ. Buenas noches, Rayito, ya en sintonía desde Pifo, ve usted. Saludos para mi esposa Estefanía, que no tenga miedo. Felicitaciones por el programa, dice, te escucho ya muchos años, muchas gracias. Luis Alejandro también, listos, conectados para el mejor equipo, dice, de programación del terror. Ya estoy viendo el programa, nos dicen por acá, muchas gracias. Saludamos a quienes se siguen conectando ya en este momento a través de nuestro programa. Ya en sintonía, compañeritos, nos envían. Bueno, por ahí así pueden contribuir también con sus excelentes historias, con audio, sería muy importante. Pues acá estamos reproduciendo algunos audios interesantes que nos envían el público. Siempre los ponemos al aire en vivo durante esta programación. Y abiertos, por supuesto, a cualquier consulta, inquietud, a cualquier tema que ustedes pongan. Siempre hablamos de historias interesantes acá en este programa, por lo regular, historias denominadas como las historias macabras, ¿no? Por acá nos dice Cintia Kiwango, saludos Rayomán, en sintonía ya desde el norte de Quito, bendiciones, muchas gracias. Jesús Yancayo dice, buenas noches Rayo y activo. Desde Pifo, un saludo para mi esposa Estefanía, que no tenga miedo, gracias, la voz del pueblo. Dice, hola Rayito, saludos desde Atucucho, en el norte de Quito. Saludos a Ernesto Moyano también, que nos está sintonizando en Riobamba, nos dice, sigan adelante. Rayito dice, hoy no hay medicamentos en los hospitales y eso es triste, las medicinas que no hay, el presidente Lazo se hace de la vista corta. Bueno, no es tan cierto eso, mi estimado David.
De hecho, pues el presidente y el vicepresidente ya están en la adquisición de las medicinas. O sea, no es que hay que tampoco hablar de más. Y tampoco hay que decir, pues, que cuando uno está viendo, es como cuando uno está viendo un partido de fútbol, ¿no? Siempre se está desde afuera, patea, pues, negro, hijo de puta. Siempre estamos así, patea, pues, negro, infeliz. Pero usted vaya a una cancha, pues, vaya a hacer lo que ellos hacen. Vaya a intentar hacer lo que usted está exigiendo desde afuera. Es difícil. Y obvio, estamos viendo que hay muchos problemas en un gobierno, es fatal, imagínese. Y sin embargo, también, pues, teniendo una bola de borregos pendejos que todavía andaban ahí queriendo destituir al presidente. O sea, puta, ¿qué pasa en el cerebro obtuso de esta gente? O sea, démosle chance, ya están en la negociación de las medicinas, porque obviamente el gobierno anterior nos dejó jodidos, pues Moreno, este inútil, fue el que peor acabó con los hospitales. O sea, hay que decir las cosas como son. La gente quedó peor, sin medicinas, sin protección, en pandemia, Ecuador se fue al carajo. Ahora esperemos que Dios quiera, ya con esta nueva gestión que se está haciendo, ya se ha dado un presupuesto, el gobierno está invirtiendo ahora sí en salud. De hecho, nadie toma en cuenta, pero tampoco es de decir, no, estamos vacunados y vamos a la tercera dosis. Así que gracias a Dios que tuvimos un gobierno que entró a procurar cumplir, por lo menos para mí ya es bastante con esa promesa de campaña, porque si no estaríamos jodidos, como en otros países, ya todo el mundo ha muerto. Entonces vamos gradualmente, vamos apoyando, como digo yo siempre, no solo exijamos, también veamos qué hacer para ayudar, porque si no estamos jodidos. A ver, dice acá Nolan Benavides, dice, el inútil de Moreno sí hizo rayo, pero hizo huevadas. Sí, definitivamente. Hablar de gobiernos es hablar de pura gente que hizo, y en realidad hizo pura huevada en el gobierno. Y esto, pues, tenemos que seguir llamándoles la atención. Ojalá aprendan un poco, no solo a ser políticos, sino a ser humanos, a ser primero personas. Estos payasos de la asamblea, oiga, da asco verles. Ahora en la votación veía que las borregas imbéciles esas andaban ahí cantando como karaoke. ¿Qué les pasa? O sea, ¿quién llega a gobernar en esos puestos donde ganan tanta plata y son una bola de inútiles vagos que no sirven para nada? O sea, ver esta gente que viene a robarnos abiertamente. ¡Qué horror! Y gracias al famoso gobierno del prófugo de Bélgica, antiguamente uno entraba a la carrera que quería. Se inventaron los famosos exámenes, y que para entrar a medicina o psicología 1000 puntos, y para entrar a asambleísta cualquier semianalfabeto, gente vinculada al crimen, a la prostitución, de todo se ve dentro de esas asambleas, y uno dice, ¿qué país tenemos? ¿No? Impresionante el desastre de país que estamos viviendo. Así es, mi querido Harold. Vamos a saludar por aquí a Jesús Giancayo, mi querido Jesús. Muchas gracias, Dios te pague por ese super chat que nos haces llegar. Así, vea, muchas gracias. Con ese granito de arena seguimos adelante. Muchas, muchas gracias. Dios les pague a todos. Entramos ya en nuestro tema de programa. Ya se acaba el año, ya se acaba otro año fatídico. Mi estimado Jesús Giancayo, Dios te pague por eso. A los demás no se olviden, aunque sea denos su like o su manito arriba en nuestra transmisión. Eso nos ayuda bastante para seguir creciendo en nuestro canal de YouTube. Y a quienes, pues, nos puedan ahí seguir ayudando con cualquier colaboración, con mucho gusto. Alexander nos dice, no nos pudo dar buenas obras, pero los memes no faltaron, dice Alexander. Eso sí, pues en todo político siempre pasa eso. Es verdad, Moreno nunca llegó, dice, las vacunas, más bien se robaron. Claro, pues, fue un negociado que hicieron por ahí. Marlon Gualotuña dice, buenas noches, Rayito, éxitos, bendiciones al programa, saludos desde Amaguaña. Tranquilo, viejo, dice por ahí, ya sabe. Y Iván Beltrán dice, buenas noches, Rayo, buena introducción del programa. Hoy, como siempre, excelente programa, pero es la plena. Sí, hermano, hay que hablar la plena, o sea, no podemos callarnos. Nosotros somos un grupo de personas, de ciudadanos primero, como yo siempre he dicho, no me critiquen. Yo, antes de ser investigador paranormal, antes de ser, qué sé yo, músico, compositor, lo que sea, soy ser humano, pues, soy humano, soy ciudadano de Quito, soy ciudadano ecuatoriano, y me duele ver a mi país cómo se jode gracias a esta bola de ineptos. Entonces, pues, hay que sacar a una protesta masiva, y obviamente por estar con la pandemia no hemos salido, porque ya hubiéramos arrastrado unos cuantos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, que es más saludable. Por acá vamos a ver qué nos dicen. Rápidamente siguen llegando los mensajes, los mensajes de apoyo, por supuesto, los mensajes que nos sugieren algunos temas para tratar acá en nuestro grupo de WhatsApp, quienes están inmersos ya en nuestra programación, pues
es importante decirlo. Alexander dice, saludos amigos Rayamán, soy Alexander, saluditos a ti, bendiciones al equipo desde Guamaní y a todos los muchachos de Ingeniería Electrónica de la Universidad Israel. Un saludo grande, gracias amigos por estar en sintonía de esta su programación, Las Puertas del Terror. Hola Rayo, dice, no perdamos la fe, yo pienso que el metro algún momento sí funcionará, felicidades por el programa, sigan adelante. Pues déjame decirte amigo que yo pienso que no. Yo pienso que no, porque solo en la construcción todo está hecho un desastre. Ahora en esta operación va a ser otro desastre, va a ser un botín político donde van a robarse mucho más. Y más que nada la situación de funcionamiento, ustedes se han puesto a pensar, solo para terminar esta partecita, como reflexión. Siempre lo he dicho, y ahora que si supuestamente funcione me van a dar la razón. Un vehículo denominado trolebús alberga aproximadamente entre sentados y parados cerca de 200 personas. ¿Sí? Eso es lo que viaja en un carrito de estos articulados llamado el articulado, obviamente. Si nosotros hemos estado en algún lugar del centro, en una casa o edificio, cada que uno de estos vehículos pasa, no sé si se han sentido, pero tiembla la tierra y las casas tiemblan como que fuera un temblor. Por el peso, multipliquen el peso de 200 personas más el vehículo y todo esto. Ahora, el metro va a tener, se supone que entre 5 o 6 vagones, donde vamos a ver viajar más de 1000 personas. Y por debajo, siendo que la tierra de Quito es como un queso gruyer, se dice, ¿no? Porque Quito tiene cuevas por todo lado, es un sitio inestable. De hecho, en los últimos temblores vimos cómo la tierra empezó a ceder, las casas se debilitaron. Vieron que en Solanda, haciendo una construcción moderna, las casas están cuarteadas, casi cayéndose todo. Pues vamos a ver qué pasa con esas toneladas de peso debajo de la tierra. ¿Qué pasa, mi querido Harold, en Quito, cuando hay una lluvia fuerte? Los pasos deprimidos nomás se inundan, pues, y andamos ahí sacándoles en canoa, ¿o no? En balsas toca ir a sacar a la gente de los mismos troles. ¿No han visto eso? Que cuando llueve, Quito colapsa. El sistema de alcantarilla de Quito no es para la cantidad de gente que vivimos en esta ciudad. ¿Qué va a pasar cuando el metro esté por debajo y hay una lluvia de esas? ¿Cómo sacamos a toda la gente de por ahí si estos son túneles? O sea, con eso digo todo y espero yo, gracias a Dios, andar aunque sea a pie, pero no meterme en ningún metro nunca, porque si no, por ahí vamos a quedar algún momento templados. Bueno. Vamos a saludar, por acá también nos están escribiendo. A ver qué nos dicen por ahí. Buenas noches, Rayito. Muchos saludos desde el norte de Quito. Siguiéndote desde hace muchísimos años, desde siempre admirando su profesionalidad, conocimiento amplio y profundo, tanto de Harold como tuyo. Muchas gracias, mi estimado amigo. Muchas gracias. Muy amable. Siempre, pues, si no nos dan chance de quejarnos en otro lado, aunque sea quejémonos en nuestra casa, oye, pero la verdad es que esto es complicado. Freddy Paredes dice, saludos amigo, fuerte abrazo, como siempre el mejor programa, felicidades, muchas gracias. Hola Rayito, ayúdame con una pregunta. Para amanecer hoy, soñaron, dice, mis padres en agua sucia y hoy le chocaron el carro. ¿Tiene algo que ver, Harold, usted que sabe bastante de energías, tiene algo que ver el soñar así en algo de, como dice aquí, agua sucia y al otro día pues que suceda algo? Tal vez tiene algo que ver una cierta premonición, algo con lo que puede suceder en acontecimientos futuros de este tipo de sueños. En los antiguos guerreros romanos, soñar con agua sucia era el peligro de que se cayera aceite, el aceite que se usaba como combustible en las lámparas, o que corriera sangre. Entonces, en buena hora, que no sea un accidente que cobre la vida de nadie, más bien fue un sueño premonitorio de advertencia de que algo iba a pasar. Esperemos que no sean mayores, pero sí hay un sueño de tipo premonitorio en lo que nos cuentas, estimado amigo. Es decir, sí hay algo que ver en eso. Sí, de hecho es interesante, verán, uno de los grandes psiquiatras de la historia, el doctor Carl Gustav Jung, hablaba de un inconsciente sincrónico. Vamos a hacerlo muy ejemplar. Inconsciente sincrónico es cuando usted lo que vive en su mundo inconsciente, sus sueños, sus ilusiones, coincide con lo que pasa en el mundo físico. Es decir, hay un punto en que se produce una fractura del tiempo. Esto lo pueden leer en las teorías del doctor justamente del físico Sir Roger Penrose, en compañía con el doctor Stuart Hameroff, y ambos científicos han desarrollado una teoría que explica
que el cerebro tiene un nanoesqueleto, un citoesqueleto, un esqueleto electrónico celular a nivel ya microscópico cuántico, y que cuando uno entra en ciertos estados de sensibilidad, en sueños, paranormalidad, etcétera, se puede trascender el tiempo y el espacio y se puede percibir estas cosas. A este hecho se le llama, Carl Gustav Jung, en compañía del físico cuántico Wolfgang Pauli, le llamó el inconsciente sincrónico. Eso es lo que haría entender porque hay unas personas que leyéndote un tarot pueden encontrar símbolos de tu futuro, porque tuvieron en ese momento una sincronía con una percepción de lo que iba a suceder. Entonces, a veces, muchos sueños, se dice, según estudiosos de parapsicología en Gran Bretaña, que el 20% de los sueños tienen un matiz premonitorio. Tanto así que de pronto nos ha pasado a todos que de pronto soñamos que nos íbamos a encontrar con un amigo y el momento en que lo encontramos recordamos lo que había sucedido en el sueño. Entonces, siempre es importante estar atentos a ciertos tipos de sueños que nos advierten del peligro. Excelente reflexión y la información, por supuesto, que nos da del tema. Bueno, acá tengo una historia interesante que se denomina Amor Prohibido y no es la canción. Las cosas que a veces nos pasan son por andar de curiosos, como lo que hace muy poco tiempo ocurrió, por una decepción de una persona que por respeto, no pondré su nombre, nos dice acá este texto. Ella estuvo jugando con los sentimientos de un gran amigo mío, por lo que él, oye Charlie, necesito que me hagas un grandísimo favor, decía. A ver, dime de qué se trata, preguntó. No sé si recuerdas a Daniela. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Mira, te lo voy a platicar en confianza. Porque eres mi mejor amigo. Resulta que Daniela me estaba jugando chueco. Me habían dicho unas amistades allegadas a mi familia que ella se estaba viendo con unas personas en diferentes partes de la ciudad y que la habían visto con otros muchachos, un poco extraños en su comportamiento. Yo realmente no hice caso porque yo estaba muy enamorado de ella. ¿Cómo que estabas?, dice. ¿Qué pasó? Pues tú sabes, la estuve siguiendo a escondidas por un tiempo. Pero realmente no veía nada malo con ellas y estas amistades, las cuales pues me habían comentado hasta que una tarde que le pedí que fuéramos al cine, se negó completamente porque según se sentía muy mal. Pero claro, a mí se me hizo un poco extraño porque de fondo escuché una voz que le decía, apresúrate, vamos a llegar tarde, y me colgó. Entonces me fui rápidamente a su casa. Cuando iba llegando salió acompañada de un tipo delgado de cabello largo y ropas oscuras, y lo seguí sin que se dieran cuenta. Bueno, eso pensé hasta que volteó hacia donde estaba y me lanzó una mirada en forma de burla. Así pasé un buen rato hasta que llegaron a una casa grande de dos pisos, muy bonita, tenía un aspecto retro, una fachada así antigua. Me escondí lo más de cerca del lugar y después de un rato comenzaron a llegar otras cuatro personas que venían en pareja. Pues eso se me hizo cada vez más raro. Me escabullí entre el jardín y por la parte trasera me adentré por la ventanita, la cual estaba abierta por suerte. Los busqué discretamente por la casona hasta que los ruidos me llevaron a una puerta que daba como hacia un sótano. Al estar adentrándome más y más, escuchaba como si estuvieran rezando o cantando, la verdad no sé bien. Pero todo fue tan rápido. Cuando por fin vi lo que estaba sucediendo, sentí un golpe en mi cabeza, fuerte. Y desperté en mi cama, porque en ese momento quedé desmayado. ¿Cómo puede ser posible? A lo mejor estaba soñando, le dijo su amigo. No es eso. Eso quieren que piense, porque se me quedó grabada esa escena. Estaban todos completamente desnudos frente a una imagen oscura. Y a Daniela la tenían postrada a sus pies. Eso es lo que recuerdo y no creo que haya sido un sueño. Todo fue tan real. Y esta marca en mi mano derecha, ¿cuál marca?, le pregunta. Esta que parece una mancha oscura, ¿cómo me explicas esto? ¿Y todo esto que necesitan de mí, a todo esto? Pues quiero que me acompañes de esa casa y probar que no fue un mal sueño. Pasó más tarde, vino por mí, mi cámara y unas lámparas. Después de un rato, pues, lo tenía fuera de mi casa para dirigirnos a esa supuesta. Cuando la reconoció, tuvo una expresión de alivio.
Mira, dices esta, te lo dije, vamos a entrar por esta pequeña ventana por la cual en esa misma noche había entrado yo. Entraron por la puerta. Cuando estuve frente a la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió todo mi ser, anunciando que, por adelantado, algo malo iba a suceder. Con cámara en mano y las lámparas ya encendidas, nos armamos de valor y comenzamos a descender por esas escaleras tan fúnebres. Cuando estábamos ya en el lugar tan frío y oscuro, comenzaron a fallarnos las lámparas, por lo que usamos la cámara para ver por dónde caminábamos. Y en ese momento se encendieron las luces del lugar. Pero ¿cuál fue nuestro asombro? Todo estaba con un aspecto muy deteriorado. Manchas en las paredes, no sé si era sangre, pero parecía. Y al frente de un altar, estaba tirada una prenda, la cual al verla, la reconoció. ¿Qué es esto? Es mi camisa, la que me regaló Daniel el año pasado. Tenía ya rato buscándola, dice, pero ¿qué está haciendo aquí? En ese momento una risa macabra se dejó escuchar, se apagaron de golpe las luces y como pudimos salimos corriendo de ahí. Y mientras nos alejábamos más cerca y con más fuerza se escuchaba esa risa fatal. ¿Qué sería eso, Charlie?, se preguntó. Pues la verdad, no sé, pero yo escuché que murmuraban algo, pero no entendía nada. A la mañana siguiente habló mi cuate para mostrarme la grabación y nos quedamos asombrados, pues en ella se lograban ver personas inertes como en trance. Estaban paradas solamente observándonos. Y cuando enfocamos el altar, una sombra humanoide y oscura, señalando a mi amigo en ese momento, se escuchó su teléfono. Cuando contestó, quedó completamente petrificado. Le pregunté, ¿qué pasa? Cuando pudo hablar, salió un soplo de palabras sin sentido. Y al final solamente se entendió que dijo, está muerta. ¿Quién? Dijo, Daniela. ¿Estás seguro? Sí, la llamada todavía estaba en proceso. Levanté el teléfono y me puse en el oído para escuchar esa risa macabra, una vez más diciendo, tu amigo es el siguiente. Después de un tiempo, enfermó de gravedad, pero logró salir del problema, pero no se recuperó completamente. Una tarde, estando fuera de su casa, pasó un chavo un poco inusual y al verlo me dijo, es él el que estaba ese día con Daniela, ¿estás seguro? Sí, él es. Lo seguí y al estar frente a él solamente sonrió maquiavélicamente y me dijo, felicidades, no murió tu amigo, pero solamente tuvo suerte porque él no la va a dejar en paz. ¿Cómo que no la va a dejar en paz? Dijo, ¿a qué te refieres? Me miró fijamente. Pero ya no era el semblante, cambió completamente, sus rasgos faciales eran otros. Entonces salió de su boca esa voz que reconocí de inmediato. Era ella, Daniela, me decía, ayúdame por favor. Él me juró que siempre la tendría a mi lado e hice un pacto de sangre para que él me amara por siempre. Pero si él te amaba mucho, ¿por qué lo hiciste ahora? Él también está condenado. Dijo que todos los regalos que le hice salieron con sal. Solamente así podrá estar bien. Dile que me perdone, fui una tonta, dijo. En ese momento se desvaneció esta persona, asustado, me retiré de ahí. Le platiqué lo sucedido a mi amigo e hicimos lo que pidió Daniela. Al poco rato mi amigo mejoró y después de un tiempo ya no recordaba nada de lo que sucedió. Preguntó al amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Triste por lo que le pasó a Daniela, ¿verdad? Daniela, ¿cuál Daniela? Preguntó. Y me sonrió de una forma extraña. De pronto salió esa risa macabra. Con lo cual, confirmó que se trataba de su amigo. Al volver, más del emocionante mundo del misterio en Las Puertas del Terror. Cavitident, Centro Odontológico. Visítenos en Isla San Cristóbal 427 y General Rumiñahui, Sector El Triángulo, 0960-604108, 286-1591. Cavitident, tu mejor sonrisa. Somos Cavitident, tu mejor sonrisa, equipo totalmente vacunado. ¡Te esperamos! ¿Quieres ser parte del equipo de las Puertas del Terror? Muy fácil, únete al Superchat. Aquí puedes colaborarnos para mantener un contenido de altísima calidad en HD. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil, nos vamos a este signo y podemos elegir entre Superchat o Calcomanía. Le damos un clic y podemos elegir la cantidad que deseas aportar. Desde $1 hasta la cantidad que tú prefieras. Es completamente voluntario. Luego presiona en
comprar y enviar. Y pondrás tus datos de tarjeta de crédito o débito. Y serás parte de nuestro super chat para leer con prioridad tus mensajes y atender tus requerimientos durante nuestros en vivo. Todos los superchats, a partir de $5, reciben el link de descarga para tener la colección de todas las ediciones clásicas de Las Puertas del Terror. Envía tu superchat ya. ¿Quieres ser nuestro auspiciante? Atento a esta información. Reactívate, Ecuador. ¿Quieres vender más y que más gente conozca tu negocio? Realiza tu producción audiovisual con nosotros en Rayoman Producciones. Hacemos tu publicidad en audio y video a un costo muy conveniente. Comunícate al 09-92-87-1210. Además, pautamos en todas nuestras redes sociales. 09-92-87-1210. Rayoman Producciones. Las puertas del terror. Las puertas del terror. Comunícate al 09-92-87-1210. Escríbenos a nuestro WhatsApp. 09-92-87-1210. No temas a las puertas del terror. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com, Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Estamos de vuelta con más del mundo paranormal en Las Puertas del Terror. Gustavo y Rocío eran dos hermanos que vivían en el fraccionamiento Fundición. Aquel viernes se encontraban solos en su casa debido a que sus padres habían salido fuera de la ciudad. Paola, amiga de toda la vida de Rocío, solía pasar días como aquellos con ella. En esa ocasión, estaban experimentando con un juego que iba a traerles fatales consecuencias. A ver, Gustavo, siéntate aquí, frente al espejo, pero derechito, no te encorves. Así, muy bien. A ver, Rocío, apaga la luz. Primero enciende el cirio. Vamos a ir a misa, ¿para qué es el cirio? Además, así decía en internet, debes encender un cirio bendito entre el espejo y aquel que desee conocer su alma. Tienes que mirar fijamente el reflejo de tu rostro en el espejo. ¿De toda mi cara? No, solo de tus ojos. Fijamente, Gustavo. Como si quisieras descubrir lo que se encuentra en su interior. Los jóvenes guardaron silencio mientras Gustavo intentaba seguir al pie de la letra las indicaciones de las chicas. La iluminación que ofrecía el cirio hacía que el ambiente se tornara un tanto tétrico. Y un escalofrío recorrió la piel de las chicas cuando escucharon cómo los dos perros que tenían sus vecinos comenzaban a aullar. No pierdas la concentración, Gustavo. Sigue observando tus ojos detenidamente en el espejo. Lo demás va a comenzar a transformarse y poco a poco vas a descubrir el verdadero rostro de tu alma. Parecía que la llama del cirio les estaba jugando una broma porque lentamente el rostro que el espejo mostraba de Gustavo comenzó a transformarse. Los tres observaron cómo se alargaba su cara. Los ojos se hicieron tan redondos que parecían salir de sus órbitas. Pero lo más sorprendente fueron los labios, que reflejaban la sonrisa más perversa que alguno de los tres hubiera visto jamás. ¡Basta, Gustavo! ¡Ya basta! ¡Reacciona! ¡Reacciona, por favor!
¡Ya no juegues más! Rocío encendió la luz. En el momento en que la habitación se iluminó nuevamente, las risas acabaron. No entiendo. No entiendo qué pasó. De repente no pude controlarme. La imagen del espejo era más fuerte que yo y me hablaba. Me decía... Decía que las matara. Que ustedes no sabían lo que estaban haciendo y que tenía que morir. Los tres guardaron silencio. De repente Gustavo se levantó de la silla y se dirigió a su cuarto, donde se encerró después de un portazo. ¡Otra vez esos malditos perros! Voy a salir al patio a callarlos. ¡Ay, Rocío, no te vayas, por favor! ¡Ay, solo voy al patio! Mientras Rocío salía, Paola intentaba tranquilizarse caminando por la habitación. ¡Rocío! ¡Rocío! ¿Qué pasa? ¡Rocío, respóndeme! Impulsada por el miedo, corrió al patio a buscar a su amiga. Cuando llegó, se arrepintió de haberlo hecho, ya que descubrió horrorizada que Rocío era atacada por el ser que momentos antes se había reflejado en el espejo frente a Gustavo. ¡No! ¡No! ¡Gustavo! ¡Déjala! ¡Gustavo! Paola corrió escaleras arriba encendiendo todas las luces de la casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! Casi segura de que en ese sitio estaría a salvo, Paola... Paola, la voz estaba tras ella. No debes jugar con lo que no conoces. Esto fue lo que pasó a Gustavo, Rocío y Paola. Si tú quieres formar tu propia historia, ya sabes lo que tienes que hacer frente al espejo. ¿Te animas? Historias clásicas. Varias de estas historias que nos traen los grandes recuerdos de cuando hacíamos emisoras de radio, ¿no? Recuerdan ustedes, pues, hace muchos años atrás. Hemos venido caminando casi 22 años ya. Este próximo julio del 2022, si Dios quiere, estaremos... básicamente cumpliendo 22 años de programación ininterrumpida al aire. Y para esto, pues, siempre agradecemos a ustedes, queridos seguidores, que nos apoyan con un me gusta, quienes nos apoyen con un super chat siempre a través de YouTube, mejor, quienes quieran colaborar directamente con nosotros, pues solicita la información, que siempre estamos para ustedes transmitiendo jueves y domingos 21 horas en punto, horario unificado. No olvide también que estamos participando para el sorteo de una limpieza dental gracias al mejor centro odontológico del Valle de los Chillos, Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Ahí, pues, las personas que quieran participar envíen a través del chat de YouTube nombre, apellido y solicite que quiere participar por la limpieza dental de Cavity Dent. Recuerde visitarnos, estamos en la San Cristóbal y General Enríquez, sector El Triángulo del Valle de los Chillos. Hay un saludito grande a la gente que labora en Cavity Dent, al doctor Luis Aguiar, que es, por supuesto, el duro. Usted vaya a nombre de las Puertas del Terror, que le darán un buen descuento. Y si usted desea entonces ganar una limpieza dental, inscríbase ya durante este programa y también el domingo, y le haremos el sorteo y sabremos quién es el ganador o la ganadora de una limpieza dental gracias a Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Por acá saludamos a quienes nos escriben a través de nuestro chat. Alexandra Taipe nos dice: hola Rayito, amigo Harold, una pregunta para Harold. ¿Cuál es la explicación para aquello que llamamos el mal aire, que nos afecta tanto? ¿Cuál es la función de las hierbas? ¿Qué es lo que limpian? Bueno, dando la datación histórica, en la medicina andina existen tres mundos, se perciben tres universos: el Jagua Pacha o Hanoi Pacha es el mundo de los espíritus, el Kai Pacha es el mundo tangible en el que habitamos nosotros, y el Luku Pacha, el inframundo, lo que está en la tierra. Cuando uno cruza en determinados lugares, cada lugar tiene una energía atmosférica, que en la medicina quichua se le llama el sami, esa energía que rodea cada ambiente. No es lo mismo la energía de un templo que la de un bar, que la de un antro de perdición. Cada sitio tiene su propia energía. Y cuando esa energía es parte de ese sami, esas energías sucias de lugares contaminados,
se pegan en nuestro campo energético, en nuestro sinchi, esas suciedades energéticas se llaman chiquis. Lo que hacen las hierbas amargas clásicas de limpieza, ruda, marco, Santa María, es barrer esas suciedades energéticas y enviarlas al inframundo, al Ocupacha, donde todo se descompone. Esto desde la lógica eléctrica tiene un terrible sentido físico. Igualito, cuando usted instala una ducha eléctrica, hace un cable a tierra. Cuando usted instala también en su computadora, viene una tercera patita que hace el cable a tierra. Y energéticamente hablando, los barridos se hacen de la cabeza a los pies porque esos excesos de cargas o de electrones se transforman o se reciclan debajo de la tierra. Entonces, eso es lo que más funciona en esas llamadas limpias. Un autor bastante interesante que lo explica muy bien es el doctor Germán Rodríguez en su obra La fase oculta de la medicina andina, libro bastante recomendable para que uno entienda la lógica de la medicina precolombina de nuestros ancestros andinos. Pues sí, en la antigüedad se manejaba mucho el tema de las energías. De hecho, la mayoría de abuelos, abuelas, gente de edad, nos cuentan, ¿no?, cómo fue en el pasado que prácticamente convivían con este tipo de energías, desde donde nace el tema de las conocidas brujerías, el manejo de la magia blanca, la magia negra, quienes han lidiado inclusive con temas como los famosos entierros, las huacas, quienes han sido testigos de muchas cosas que obviamente se han vivido en la época prácticamente medieval, se podría decir inclusive, porque si hablamos de la modernidad, es donde ya pues conocemos algunas otras cosas interesantes que hoy en día inclusive se estudian, porque ya sabemos que ahora pues no solamente los temas que se han logrado manejar han sido temas médicos, obviamente hablando de medicina, pero ahora ya hablamos de otras cosas muy interesantes, que puede ser obviamente la limpieza energética, la transcomunicación, que puede ser instrumental o también puede ser simplemente intuitiva. Y bueno, estas cosas que nos han contado nuestros ancestros y que nos han venido pasando de generación en generación, nos ha ido sirviendo como para alimentar un poco más este tema misterioso y místico de conocer cuáles son las famosas historias, que pues obviamente les llaman macabras por el hecho de ser encuentros con espíritus de personas que ya han fallecido. Aunque hay también opciones de hacer comunicación con temas de personas que todavía están en vida, pero creo que la que más ha llamado la atención siempre es, pues obviamente, poder transcomunicarnos con una persona que ya no nos encuentra en el mundo, ya no está en el planeta físicamente. Entonces vienen las historias tradicionales, ¿no? Lo que algunos les dicen cuentos también, porque ustedes saben que una cosa es un cuento, otra cosa una historia. Una historia está basada en hechos reales, es parte de una historia verdadera, es parte de algo que básicamente pues lo hemos vivido, lo hemos tal vez inclusive lo hemos experimentado, por supuesto, de eso se trata, el experimentar este tipo de energía, una energía intangible que por lo general se transfiere a través de fotografías, de videos, de lo que se llama obviamente las famosas psicofonías, que las hemos vivido de cerca y que se vuelve un documento innegable como parte, digamos, de una evidencia de lo que muchos no creen, de quienes a veces afirman que es mentira, que a veces inclusive se habla de que si varias personas viven una misma historia, se dice que existe o que se trata de una paranoia colectiva, cosa que obviamente sabemos que no es así. Porque para hacer investigación siempre buscamos los testimonios de las personas que viven estos temas, obviamente, de cerca, ¿no? Quienes pues básicamente son los que nos cuentan la experiencia o la vivencia. Y en base a esto pues podemos conocer cuáles son las realidades. Si es que hablamos de que solo una persona cuenta o comenta algo de que ha visto un espectro o lo ha vivido de alguna manera y vemos que tal vez solo esa persona puede tener problemas psicológicos, patológicos, algo en su mente, una esquizofrenia o algún desorden mental, pues entonces
no damos paso a esa investigación porque primero hay que investigar que la persona esté bien o esté en sus cabales. Pero si hablamos de que varias personas han visto o vivido un cierto episodio paranormal, entonces ahí sí hablamos ya de algo más fiable, porque hay opciones de hacer investigación en los sitios donde ya se ve y se siente que ha habido mucha más actividad y que por supuesto los testimonios de las personas que nos invocan o nos convocan en este caso, pues son totalmente serios, que no estamos ante un grupo de personas que a veces inclusive por llamar la atención se inventan alguna historia. David LDU dice, después de lo dicho por Harold de las limpias con Santa María, entonces sería bueno hacerme una limpia para las malas energías, preguntan. Eduardo Araujo dice, saludos Rey, gracias. Maricel Espinosa dice, saludos desde Guayaquil, gracias a la gente de Guayaquil, un abrazo grande. David Portilla dice, saludos para María Camila, que no tenga miedo, y ya está gritando por ahí, dice Paula Carabalí, nos dice Rayman, buenas noches, aquí haciendo los deberes mientras escucho el programa, como en los viejos tiempos algunas personas lo hacían también. Rayo, ¿dónde puedo encontrar estas historias? Dice, ¿me podrías ayudar con el dato, por favor? En Las Puertas del Terror, en tu programa los jueves y domingos, no te los pierdas. Noemí Tituaña, ¿en qué radio suena? Dice, en ninguna, amiga, ya no trabajamos para las estaciones de radio. Doris Pacheco dice, buenas noches, Rayito y Harold, bendiciones, gracias a ustedes por su sintonía. Rayo dice, saludito, por favor. Al espectro que convive en las noches acá en mi cuarto. Saludos para María Camila, nos decían otra vez. Saludos amigo, fuerte abrazo, como siempre, el mejor programa, felicidades, nos envían acá. Un fuerte abrazo, excelente programa, nos dice Maricel Espinosa. Muchas gracias, estimados. No se olvide inscribirse para el sorteo de una limpieza dental gracias a Cavity Dent. Solo tiene que dejarnos su nombre y apellido en el chat de YouTube y mencionar que quiere participar por el premio de Cavity Dent para que sí usted pueda ser uno de los ganadores o una de las ganadoras de este premio gracias a Cavity Dent, el mejor centro odontológico. Por acá también nos escriben a través de nuestro WhatsApp. Si usted quiere entrar o sumarse a nuestro WhatsApp, lo puede hacer a través del 0992871210. Ahí nos envían sus saluditos. Saludos, dice amigo Rayamán, por ahí por el sur de Quito nos están sintonizando. Acá también, pues, en el grupo de WhatsApp pueden ubicar sus historias. Es importante, pues, ahí poder contribuir con ustedes a lo que nos pongan. O historias propias o historias interesantes que ustedes consideren sean pertinentes, exponerlas aquí en nuestro programa. Con mucho gusto les estaremos leyendo sus historias. Y además también es muy importante que usted pueda contribuir con audios, contándonos sus anécdotas, contándonos sus diferentes historias paranormales, que por supuesto acá nosotros estaremos siempre prestos a leerlos o a poner sus audios en vivo para que pueda compartir con nosotros. Recordemos también que estamos en retransmisión a través de nuestro canal de Facebook Live, así que un saludito a toda la gente que se conecta a través del canal de Facebook Live y también, pues por supuesto, nos está sintonizando. Quienes no tienen datos para vernos o escucharnos en YouTube, lo hacen a través del canal de Facebook Live. Bueno, ahí tenemos historias interesantes como esta historia interesantísima, por supuesto, que tiene por nombre. Esta se llama, vamos a leerla. Esperamos que pues la gente que se encuentra sintonizando ponga mucha atención a estas historias muy interesantes. El horror, bueno, esto ya lo habíamos leído, el horror de Madame Laurie, eso fue algo impresionante. Acá tenemos una historia denominada El Ente, ¿sí? El Ente. Bueno, esto obviamente sabemos que El Ente viene justamente de la palabra entidad. En un segundo. Abrí un poco la ventana, pero entró un frío terrible aquí en la cabina. Ok, El Ente data de, ocurría el 22 de agosto de 1974, cuando Kerry Gaynor y Barry Taff, investigadores de fenómenos extraños, se encontraban dando una conferencia en Culver City, California, dentro de una librería. De pronto fueron interceptados por Doris Bister, una treintañera que aseguraba que su hogar se encontraba embrujado.
Winter, quien era madre soltera de tres niños de 10, 13 y 16 años, describió con lujo de detalles las cosas extrañas que acontecían en su domicilio. Golpes, pisadas, ruidos, objetos que se caían sin explicación aparente. Ella realmente estaba convencida de que algo más habitaba con ellos en el sitio. La mujer llegó a asegurar que además había visto o ha sido violentamente golpeada y violada en un par de ocasiones, sin lograr detener a su atacante. Ella lo descubrió como un hombre alto que se materializaba al lado de otros dos seres más pequeños, los cuales le sujetaban en esas oportunidades. Pidió encarecidamente a los investigadores que acudieran a su residencia, aunque ellos se mostraron reacios en un principio, pues no le creían, no creían a Doris a una sola palabra de lo que sucedía. Y en su experiencia, los encuentros con apariciones paranormales eran fugaces y rara vez se repetían con la misma persona. Pero luego de aceptar la invitación de la mujer a confirmar que sus propios ojos, o con sus propios ojos, las cosas que ocurrían en su casa, pues tuvieron por fuerza que creerle. En una ocasión miraron cómo uno de los hijos de Doris era levantado en el aire y lanzado por violencia. Luego el muchacho intentaba detener otro de los ataques que le eran prodigados a su madre. En otra, pues mientras Gaynor y Taff hablaban con ella en la cocina, vieron con estupefacción cómo todas las gavetas se abrían de golpe cayendo al suelo y con estrepitosos golpes los sartenes, platos y vasos que guardaban dentro. Más adelante aseguraron haber visto materializarse al ser que ella había descrito como su atacante. La sombra tenía figura masculina y se cernía sobre la mujer que estaba vociferando maldiciones sentada en su cama como para alejarlo. Tomaron una cámara Polaroid e intentaron fotografiar aquella presencia en vano. Todas las imágenes salían desenfocadas. Lo único que pudieron reunir como evidencia fueron unas fotos que muestran a Doris en su sitio flotando encima de su cabeza, una especie de arcos blancos y muy misteriosos como hechos de luz. Estas aún pueden encontrarse en la red y hasta el momento ningún experto ha declarado que puedan ser un montaje, algo relativamente difícil en aquella época. Los ataques se hicieron peores. Doris terminó mudándose de domicilio a San Bernardino, Texas, por el consejo de los expertos, aunque los ataques nunca cesaron. Tal parecía que la presencia viajaba con ella dondequiera que se dirigía. Con el tiempo su nombre pasó de nuevo al anonimato y el caso fue olvidado. Nunca se supo cómo terminó su vida. Poco después se estrenaría en el cine una película de horror llamada El Ente, inspirada en lo que había ocurrido a Doris. Aún hoy es considerada una cinta de culto. Esta famosa película El Ente, que no sé si de pronto Harold usted la ha visto, el hecho de ver que vuelan cosas, ¿es cierto? ¿Alguna vez ha escuchado ustedes sobre esa historia, Harold? Sí, bueno, y esta parte es importante, Rayoman. Recordemos que Barry Taff era un psicólogo clínico y atiende las crisis emocionales que tenía Doris en otras. Recordemos que Doris es el seudónimo porque siempre se protegió la identidad de ella. En otros relatos se la menciona como Carla Morán, creo que ese fue el nombre que se usó también en el film, y básicamente el doctor Barry Taff no le creía nada, porque él era un psicólogo materialista, formado en una corriente más de tipo psicoanalítica, y entendía estos fenómenos paranormales como que fueran un cuadro esquizofrénico, paranoico. Pero cuando él coloca una cámara, y en esa cámara se puede ver el ente que le agrede sexualmente a Doris, en ese momento él se da cuenta que no está ante un fraude y está ante un hecho sin precedentes que ningún científico de orden del trabajo psicológico hasta ese tiempo en Estados Unidos había tenido una evidencia tan tangible. A partir de ahí, él trató de cambiar los protocolos de terapia. Doris se mudó varias veces de casa, pero el problema no era mudarse de casa, el problema es que Doris era una médium, era una mujer terriblemente obsesada por espíritus que le agredían, y se cuenta que en años recientes Doris murió de cáncer ya con una edad avanzada y se llevó a la tumba ese tipo de sucesos paranormales que le acompañaron durante toda su vida. Bueno, es que es una cosa el hablar de estos temas, ¿no? Y otra presenciar, obviamente, ese tipo de reacción
porque obviamente, pues, sí sabemos que normalmente nos cuentan ese tipo de historias, ¿no? De reacciones para estas entidades que se vuelven obsesivos agresores y que hacen o provocan, pues, que vuelen las cosas en una cocina o en un departamento. Imagínese usted que tiene, pues, tener una fuerza, hablemos de una fuerza terrible para poder mover los objetos. Esto quiere decir una energía fuerte que ocasione o que haga esta reacción de levitación. A veces, como reitero, pues en películas se ve este tipo de cosas porque son efectos especiales. Pero si ya hablamos de la existencia real, obviamente, de este tipo de reacción, que también podría ser tal vez factible, inclusive en alguno de los casos, de que se produzca una agresión hacia la persona. No sé si te recuerdas tú, Jaro, la historia que nos comentó o lo que le sucedió a este gran amigo periodista Jonathan Sangrera. No sé si te recuerdes, cuando trabajaba en un canal de televisión muy conocido, hicimos una investigación y nos contaba que alguien, pues, volteó una escalera sobre él en un sitio donde no había nadie. Y efectivamente, y eso casi le cuesta la vida, y con nosotros lo pudimos constatar cuando estuvimos en el set de televisión de ese canal. Una cámara giró sin el movimiento de nadie, una cámara bien colocada con un trípode que no debía moverse porque estaba asegurada, giró como si tuviera un camarógrafo en vivo. Es decir, la paranormalidad de ese canal de televisión era impresionante, al punto que solían ver a un técnico de edición a veces comentándoles sus experiencias, pero un técnico de edición que había muerto, Harold. Había fallecido, valga la aclaración, Rayo Man, como usted lo hace. Solían ver a este antiguo editor que adoraba ir a su trabajo, y los editores del noticiero siempre se pegaban el susto cuando veían a ese técnico que les acompañó durante muchos años. Claro, y era impresionante también, pues, en honor a la verdad, porque obviamente nosotros solo contamos experiencias. Esto estamos contando lo que pasó cuando fuimos a hacer investigación en ese canal de televisión. Las luces, unas luces muy potentes del set, que eran unas luces que necesitaban muchos vatios de potencia para iluminar o encender, empezaban a prenderse como titilando de forma errática y no tenían alimentación de energía, o sea, de corriente conectado a la fuente de poder. Estaban apagadas. De hecho, esta consola tenía una llave de seguridad, que obviamente la llave ni siquiera estaba, no había forma de que se prendan estas lámparas, aparentemente, pues, de una forma, digamos, físicamente posible. Pero ustedes saben que ante las cosas paranormales a veces no se encuentra una explicación lógica. El hecho de que existe un peligro de perder la vida no es porque el espíritu o el espectro le agreda para matarlo, pero sí, con una energía fuerte es posible que logre mover algún objeto, que ese objeto, en este caso, golpee a la persona y esta, a su vez, pues, sufra de alguna manera alguna herida mortal, inclusive, ¿no? Eso hay que aclarar siempre, que a veces puede ser inclusive algo coincidente, ¿no? De que algo cayó sobre una persona y que fue provocado por algún espectro. Miguel Quispe dice: buenas noches, Rayito, excelente programa, excelentes comentarios. Sí, dice, son los mejores, gracias. David Ricardo dice: saludos, Rayman, saludos a todos, recién me conecto al programa, gracias. Juan Salazar nos dice: hola, Rayito, bendiciones, siempre escuchándoles como todos los programas. Luis Sánchez dice: hola, Rayman, una pregunta. Mi hermano falleció de una caída de borracho y en el velorio dicen la mañana, pero dicen que en la madrugada, dicen que el no madrugada estaban los ojos con sangre, como que lloró sangre. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto, mi estimado amigo, no tiene nada que ver con temas paranormales, ¿no? Porque ustedes saben que las reacciones del cuerpo humano luego de fallecer son diversas. Va desde movimiento de extremidades, sonidos extraños que genera la evacuación de gases que tiene el cuerpo humano, que se va hinchando. Y obviamente, pues, los residuos de esta sangre, por lo general, si no estaba bien preparado el cadáver, puede haber salido por los oídos o por los ojos o por la nariz, incluso por la boca, porque ustedes saben que la sangre primero sí se coagula, pero hay ocasiones en las que obviamente sí ha pasado, sí se ha visto, o sea, sí se ha visto en los cuerpos que hay reacciones diferentes. Por esto, no sé si han visto que la mayoría de cadáveres les ponen algodones tapando las fosas nasales,
Por lo general les tapan el tracto respiratorio también para que no, no expulse ningún tipo de líquidos. Ya el cuerpo obviamente inerte, todos los esfínteres se aflojan, entonces ya no hay una forma en la que se pueda contener los líquidos, que por lo general, claro, en la preparación a un cuerpo humano pues le sacan todo, ¿no? Le pueden sacar lo que más se puede y le tapan todos los orificios para que ya no expulse este tipo de líquidos. Pero a veces pues, suele suceder y no tiene nada que ver con un tema paranormal. No quiere decir que lloró sangre por algo, o sea, no para nada. Stalin Novoa dice, saludos Rey, excelente programa, gracias. Saludos Rayitos de San Blas, Karina Vinuesa. Saludos, buenas noches. Christopher dice, ¿qué tal Rayo? Quiero participar en el concurso, soy de Quieto. Saludos a Bill Merizalde, pero si quieres participar en la limpieza dental tienes que poner, soy fulano de tal y participo por la limpieza dental de Cavity Dent. Así participas, gracias. Saludos a David Portilla, que está asustado, dice. Joel Isaac dice, Rayito, saludos a mi mami Marianita, que está escuchando el programa. Siempre escuchamos, dice, tus programas desde que estabas en la radio. Gracias, muchas gracias, doña Marianita. Un saludo para usted, con mucho respeto. Muchas bendiciones, gracias por su sintonía. La Voz del Pueblo dice, envía saludos, porfa, dice, a Urien, en el norte de Quito. Vero Chillagana nos envía saludos, Rayito, que Dios te bendiga, recién llegando, dice, feliz noche. Felipe dice, yo tuve la oportunidad de ver una sombra negra en mi casa y al momento que le miró salió a la sala, dice, y azotó la puerta. Oiga, Harold, y cuente, usted no ha tenido ningún tipo de experiencia más en donde fue su colegio, donde vimos también cosas extrañas hace un tiempo. Dentro de las experiencias que han sucedido en el espacio, alguna vez también se abrió la puerta, es decir, es habitual que en el espacio donde yo vivo a veces se abra la puerta, prendan el televisor, pero como yo me dedico mucho a la práctica filosófica religiosa de la filosofía espírita, ese tipo de fenómenos muy pocas veces molestan, es decir, están bastante controlados, es decir, hay un equipo de buenas personas haciendo oración por esos casos paranormales y así se tranquilizan porque los espíritus necesitan ayuda. Sin embargo, los casos que vimos aquí fueron impresionantes cuando vimos una mariposa de Fomix y luego apareció una mariposa de verdad, es decir, ya se daban cosas fuera de serie en estos entornos. Parecía magia. Parecía magia o ilusionismo, pero lo vimos en vivo. Eso fue lo que obviamente llamó mucho la atención, ¿no? Inclusive de otras personas entendidos en la materia de edición de video, de efectos especiales y cosas que, obvio, no teníamos una forma en la que podamos hacer ese tipo de ilusionismo. La verdad es que nadie creería, ¿no? Si yo le expongo el tema y le digo a usted, ¿creería este tema? ¿Creería usted en que una mariposa de Fomix se convierte en una mariposa real? La mayoría va a decir que no, porque obviamente, pues, va a ver que no sería posible, ¿no? A no ser que sea alguien que maneje bien el ilusionismo. Pero nosotros, pues, logramos ver eso. Y, obviamente, en las instituciones educativas, Harold, cuéntanos un poco, ¿cómo suceden estas reacciones? Hemos vivido varias experiencias en diferentes instituciones educativas donde hemos tenido contacto con espíritus o espectros de niños, aparentemente. ¿Estas energías residuales funcionan de la misma manera? ¿Qué tiempo más o menos se quedan? ¿Cuál es la forma de cómo se podría ayudarles para trascender o para que dejen de penar? Bueno, una de las cosas con las que más se puede ayudar a estos espíritus, primero es saber cuánto tiempo se quedan. No hay como una datación técnica así muy precisa de cuánto se quedan. Algunos hablan de 3 años. Hay, por ejemplo, en Inglaterra, casos de personas que fueron guillotinadas y sus cráneos se encuentran en castillos europeos en Gran Bretaña y todavía se oyen los alaridos de esos espíritus y ya han pasado cientos de años. Entonces, más que datar el tiempo de cuánto se queda sufriendo el espíritu, lo importante es hacer oración por esas personas para que su espíritu guía, benefactor o ángel de la guarda le acompañe a un mundo mejor, no a ese espacio que está ese espíritu atormentado. Hagámonos la idea. Un espíritu sufriente es como cuando usted va a viajar a otro lado. Vamos a hacernos la idea para ser muy metafórico. Supongamos que usted ya cumplió su ciclo, se cansó del Ecuador y toma un avión y se va a los Estados Unidos. Pero por alguna razón su pasaporte no está bien y lo detienen en el aeropuerto. Eso es básicamente lo que le pasa a la persona que se queda como un espíritu atrapado. No está en el otro país, sigue estando en tu país
cerca de la Tierra, pero no está en tu Tierra porque está en el aeropuerto. Es decir, está en un espacio neutral intermedio y ese espíritu sufre. Entonces, más allá de cuánto hay muchas teorías de cuánto tiempo se quedan los espíritus, aquí lo importante es saber que hay que ayudarle. Toda oración, todo acto de espiritualidad, la práctica del evangelio en el hogar, la lectura de temas espirituales va a ayudar a que ese espíritu reciba buenos mensajes y esas vibraciones provenientes de la oración van a ayudarle a que ese espíritu se concientice, porque muchas veces ese espíritu no sabe que ha fallecido y sigue haciendo cosas como que estuviera vivo. Entonces, la oración, la práctica del evangelio y todo el trabajo espiritual que haga la familia va a ayudar a que ese espíritu se pueda retirar en paz. No necesita pagar charlatanes a que le hagan limpiezas de $5,000, sino que toda la familia debe colaborar en ese proceso. Muy bien, no olviden su me gusta, por favor, en el canal de YouTube. A ver, ahorita, tome el mouse, dirija su manito, su flechita hacia donde dice pulgar arriba y dele, por favor, ¿ya? A ver, en este momento, colabore. Aunque no colabore económicamente, pero aunque sea con un me gusta, ¿ya? Los que están en el canal de YouTube, póngale pulgar arriba, y a quienes están en nuestro canal de Facebook, póngale like. Acá nos dicen a través del chat, Anthony Paredes dice, yo quiero participar por la limpieza dental de Cavity Dent. Gracias, amigo Rayo. Perfecto, mi estimada María José, nuestra coordinadora, está tomando dato para ir apuntando a quienes quieren participar, como David Cisneros también, que nos dice, Rayito, ya son 15 años que te escucho. Porfa, inscríbeme para la limpieza dental de Cavity Dent. Perfecto, ahí le ponemos entonces. Mi estimada Majo, vamos a ir inscribiendo a cada uno que menciona participar por la limpieza dental. El domingo haremos el sorteo. Saludos a David Portilla, que está asustado, dice. Rayos, saludos a Marianita. Ah, ya la saludamos. Saludos desde el barrio más cool del norte de Quito, nos dice Frank T. Acá nos dice Rayo, una pregunta para Harold. Que por favor nos dé la definición de cuál sería cielo, cuál sería en este caso el purgatorio, cuál sería el limbo y cuál el infierno. Bueno, el cielo viene de la palabra latín coelus, que se habla del cosmos, de algo profundo. En realidad, el ser humano no tenemos una visión psíquica para ver el cielo espiritual. Llama la atención que en el idioma inglés sí están bien definidas la especificación de cielo. Cuando quieren hablar del cielo físico, del que miramos, del firmamento azul en el día por la capa de ozono, del firmamento oscuro del universo, en inglés se dice sky, ese es el cielo físico. Pero en cambio, cuando se refiere al cielo como mundo espiritual, se dice heaven. Por eso hay una famosa canción de Eric Clapton que le canta a su hijo que cayó del piso 53 en Manhattan en un accidente familiar, y él canta la canción Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, una hermosa canción, la mejor canción, la icónica de ese cantante. Entonces, la definición de cielo sería ese espacio espiritual, ese mundo intangible al que van las personas que ya han fallecido y han completado su ciclo de aprendizaje. A lo que le llama purgatorio la Iglesia Católica, por primera vez aparece ese concepto en la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, y es un concepto adoptado para explicar a ese mundo, a esa persona que no va a un mundo de sufrimiento, sino que está en un mundo intermedio entre la tierra y el cielo. A ese mundo, el doctor Raymond Moody le llama mundo de interfase. Chico Xavier, el famoso medium espírita, a lo que el católico le llama purgatorio, Chico Xavier le llamaba el umbral. Entonces, es ese espacio intermedio en que se queda el espíritu atrapado entre lo inmaterial y apegado todavía a lo terrenal, que es lo que llamaríamos nosotros el espacio del espíritu atormentado, lo que la gente conoce, el alma en pena, el fantasma en su lenguaje popular. Y técnicamente hablando, ninguna religión actual que tenga un poquito de evolución consciente te acepta el tema de un infierno. Originalmente en el pueblo judío había un espacio llamado el Gehenna o Valle del Hinnón, era una especie de basurero donde quemaban con cal y azufre, y que eso generaba un fuego ardiente, toda la basura y también los cuerpos de delincuentes, violadores y criminales de guerra, o de los crucificados en la época del Imperio Romano. Entonces, esa imagen del Gehenna o Valle del Hinnón se la combinó luego, ya en la época católica, siglo IV, siglo V, se la combinó con la imagen del dios de Pan,
que era un sátiro que tenía cuerpo de macho cabrío y se creó la imagen de un demonio con el infierno. Lo que tenían los griegos era un dios llamado Hades, que era el que administraba la muerte. Y se hizo una rara combinación entre la imagen de Hades, la de Pan, y el tema de un infierno imaginario para pensar que Dios iba a hervir en una hoguera a todo mundo. Pero si seamos muy correctos, si hay un Dios de amor por 70 años de errores, no te va a condenar a la eternidad. Entonces, las penas eternas no son aceptadas ni por las religiones testigos de Jehová, ni por los adventistas del séptimo día. Los católicos ya hablan de que esa pena eterna del infierno es más bien el espíritu arrogante que no se deja ayudar. Así se lo puede leer en su compendio del catecismo. Y los espíritas tampoco aceptan eso de las penas eternas. Así que eso del infierno fue una herramienta con que muchos fanáticos religiosos metían miedo a las personas. Si hay un Dios de amor, no ha de haber un lugar de eterno sufrimiento. Excelente explicación. Bueno, por acá comenta alguien, nos pillaba a través de nuestro WhatsApp. Dice, la creencia en el purgatorio del Papa Francisco la suprimió, dice, de las creencias religiosas católicas. Esa información está en Google también, dice, apoyó esto el Papa Benedicto también, o el Papa Ratzinger, también suprimieron la creencia del limbo, dice. ¿Qué opina de esto, Harold? Bueno, esto es importante. Recordemos que las escuelas de espiritualidad, la tradición católica, normalmente nosotros partimos del prejuicio, es decir, nosotros oímos la palabra político y pensamos político choro, ratero. Nosotros oímos cura y ya pensamos pedófilo, delincuente. Entonces, esta parte es importante destacar. Juan Pablo II, que fue el antecesor de Ratzinger, tenía como asesor paranormal a Corrado Balducci, que era el único sacerdote del Vaticano que tenía la opción de hablar de ovnis y de demonología. Hasta en el periódico El Observer, era un divulgador científico espectacular, el padre Corrado Balducci. Cuando muere Juan Pablo II, hereda el mando en el Vaticano Joseph Ratzinger, que entre paréntesis, a pesar de que es criticado porque estuvo en la Segunda Guerra Mundial y todo el asunto, Ratzinger era un estudioso brillante de historia y de teología, y eso lo hace un erudito en conocimientos de temas religiosos. Entonces, dándose cuenta de que hay ciertos dogmas que ya quedaron retrasados en el tiempo y que no tenían asidero, fueron suprimiendo temas de a poco, como esos de los que está mencionando el público. Otro dato importante, según contaba el medium espírita de Ubaldo Pereira Franco, en alguna de las conferencias que daba el Papa Juan Pablo II, él dijo: la Iglesia Católica no niega la comunicación con los espíritus, simplemente aún no está en capacidad de entenderla. Es decir, ninguna tradición religiosa, y esto contamos porque nunca falta el fanático protestante que con una Biblia en mano, mal usando el libro sagrado de la tradición cristiana, dice que el que hace investigación paranormal es diabólico, y nada que ver. De hecho, hay personajes en la historia, el sacerdote Pellegrino Ernetti, religioso católico, hacía psicofonías. En Estados Unidos, el pastor protestante, justamente que tiene los documentales llamados Vida después de la vida, Tom Harpur, lector de Biblia, protestante norteamericano, tiene documentales que hablan de la vida después de la muerte. En la Iglesia Católica, el sacerdote François Brun tiene el libro Los muertos nos hablan. Entonces ya hay una serie de cristianos que se han dedicado a la ciencia y no tienen nada que ver con ningún fanatismo, sino que a partir de la ciencia y la parapsicología ya han aceptado este tipo de comunicación. Entonces, el dato importante aquí es que efectivamente personajes religiosos, papas que tienen esa capacidad para ir dirigiendo los destinos filosóficos religiosos de sus tradiciones, de a poco van suprimiendo esos dogmas, que eran dogmas porque eran verdades aceptadas por una comunidad, pero que no tenían validación científica. Entonces, lo importante es que en las tradiciones religiosas también se tenga validación científica de lo que se defiende. Por ejemplo, les doy un dato y hago un paréntesis chiquito, ahora que se está discutiendo en la Asamblea la ley del aborto por violación, les explico una cosa. En la gran discusión ontológica espiritual que hay en la actualidad del ser es en qué momento se incorpora el espíritu al niño que va a nacer, al embrión, al feto, al óvulo fertilizado.
Entonces, hay libros interesantes como la obra de Jim Tucker de la Universidad de Virginia, el sucesor de Ian Stevenson, de los presuntos casos de reencarnación, investigado científicamente con pruebas forenses, detectivescas, y él tiene, Jim Tucker, el sucesor de Ian Stevenson, un libro que se llama Vida antes de la vida, y en ese libro te cuenta de la memoria prenatal, de por qué los niños eligen una familia y no otra, de por qué ellos, las madres, tienen antojos, porque a veces son antojos energéticos que ya viene el propio niño, de por qué a veces los síntomas de embarazo le dan al papá, porque es la energía de ese niño que está viniendo. Un libro que yo les aconsejo, Rayo Man, para que mejoren la discusión del tema, es la obra Misioneros de la Luz, de Chico Xavier, donde se describe cómo se planifica la vida de un niño antes de nacer. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, que la parapsicología aporta a un nuevo modelo de pensamiento científico, la parapsicología y la psicobiofísica. Y ya para cerrar esta parte, es importante entender que la ciencia que tenemos aún es muy materialista. Por eso hay gente ridícula y atrasada que aún piensa que el investigador de fenómenos paranormales es un charlatán, porque nunca han investigado el tema. Y esto es importante, Rayoman. Muchos de los escépticos, materialistas, ateos, cuando han estado en nuestras grabaciones, por lo menos han empezado a dudar de su visión materialista porque se han asustado. Le pasó a una periodista. A Marcelo Alguín, ¿se acuerdan? Claro, Marcelo Alguín se pegó por ahí. Gisela Bayona. Sí, claro, también, ¿te acuerdas en la casa esta donde había un caballero que era experto en crianza de caballos de paso? Ah, sí. Ellos también. Impresionante. Entonces, el fenómeno paranormal nos hace despertar a que hay una realidad de tipo espiritual y energética que la ciencia antigua no puede entender. Así es, definitivamente. Bueno, mi estimado Harold, en esta parte final de su intervención, pues muchísimas gracias por colaborarnos siempre en el programa, por complacer a todos los seguidores. Nosotros les acompañamos hasta las 23 horas, vamos a conocer algunas historias interesantes que tenemos acá en la redacción, pero le vamos a dejar a nuestro amigo Harold que descanse tranquilamente ya. Y pues muchas gracias, mi querido Harold. Su número telefónico para consultas, qué materiales los puede ofrecer a todas estas cantidades de seguidores que tenemos. Al momento estamos con un auditorio aproximado de 400 personas que nos sintonizan entre los canales de Facebook Live y nuestro canal de YouTube, mi querido Harold. Muchísimas gracias, Rayo Man. Para el público que se quiera contactar conmigo para temas de terapia psicológica, para temas de naturopatía, de homeopatía, de digitopuntura, se puede comunicar para tratamientos de ese tipo, o a veces para tratamientos psicológicos de pareja, al teléfono 098-061-5824, 098-061-5824. Y esta semana estamos con la oferta de 3 libros digitales escritos por Harold Hernández. Está el libro Entrevista con los Espíritus, también en digital, el libro de cuentos titulado Los Cuentos Claros, El Chocolate Espeso, que es un libro de 400 páginas de cuentos terapéuticos aplicados para la reflexión psicológica, un libro muy bueno para niños y adultos, con contenido psicológico, y el libro El Sendero de Jesús. Los 3 libros en PDF, aquí está mi gato, están a un módico precio de $5. Usted se comunica conmigo a mi teléfono 098-061-5824 y hace el depósito a la respectiva cuenta y le envío los 3 libros en digital para que usted los pueda tener en su biblioteca. Así que por ahí puede comunicarse con nosotros al 098-061-5824. Un gran abrazo, estimado Rayo Man, a usted y a todo su público. Y el 2022 esperamos que tenga grandes sorpresas y nuevas investigaciones paranormales al estilo de Rayo Man en las puertas del terror. Un abrazo y una buena noche para todos. Al volver, más del emocionante mundo del misterio en Las Puertas del Terror. Cavitydent, centro odontológico. Visítenos en Isla San Cristóbal 427 y General Rumiñahui, sector El Triángulo, 0960-604108, 286-1591. Cavitydent, tu mejor sonrisa. Somos Cavitydent, tu mejor sonrisa, equipo totalmente vacunado. ¡Te esperamos!
¿Quieres ser parte del equipo de las Puertas del Terror? Muy fácil. Únete al Super Chat. Aquí puedes colaborarnos para mantener un contenido de altísima calidad en HD. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil. Nos vamos a este signo y podemos elegir entre Super Chat o Calcomanía. Le damos un clic y podemos elegir la cantidad que deseas aportar. Desde $1 hasta la cantidad que tú prefieras. Es completamente voluntario. Luego presiona en comprar y enviar y pondrás tus datos de tarjeta de crédito o débito y serás parte de nuestro Super Chat para leer con prioridad tus mensajes y atender tus requerimientos durante nuestros en vivo. Todos los Super Chats a partir de $5 reciben el link de descarga para tener la colección de todas las ediciones clásicas de las Puertas del Terror. Envía tu Super Chat ya. ¿Quieres ser nuestro auspiciante? Atento a esta información. Reactívate, Ecuador. ¿Quieres vender más y que más gente conozca tu negocio? Realiza tu producción audiovisual con nosotros en Rayoman Producciones. Hacemos tu publicidad en audio y video a un costo muy conveniente. Comunícate al 09-92-87-1210. Además, pautamos en todas nuestras redes sociales. 09-92-87-1210. Rayoman Producciones. Las Puertas del Terror. Las Puertas del Terror. Comunícate al 0992-87-1210. Escríbenos a nuestro WhatsApp. 0992-87-1210. No temas a las Puertas del Terror. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com, Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Estamos de vuelta con más del mundo paranormal en Las Puertas del Terror. Como todas las mañanas sonó el despertador. Comenzaba un nuevo día como el anterior y el anterior. Un día como el de los últimos 7 años. La misma rutina, el mismo trabajo, las mismas caras. Fernando, aún tumbado en la cama, pensó que quizás había algo más fuera de aquella casa, fuera de su barrio, de su ciudad, que seguramente existiría otro lugar donde las cosas fueran diferentes, donde las personas miraran de otra manera, donde decir la verdad y ser feliz fuera lo normal. Se acabó. Hora de hacer las maletas. Fernando, movido por aquel impulso, cogió una bolsa de viaje y metió toda la ropa que entró en ella. Pero antes de salir... Bueno, llegó el momento de la despedida. Cuando cruce esta puerta, todo comenzará de cero. Me llevo todos los recuerdos, los buenos y los no tan buenos. Digo yo que de algo servirán. Precisamente esos momentos son los que me dicen que encontraré algo mejor, mucho mejor. Adiós. Aquel día comenzó un largo viaje. Fernando se dejó llevar por las sensaciones, por sus sensaciones. Cambiaba de rumbo cuando la intuición se lo decía. Las experiencias de aquel viaje fueron afinando aquella intuición hasta que un día... Aquí debe ser. La cara de Fernando reflejaba lo que tenía delante. Lo más espectacular que jamás había visto. Bajo el manto de un impresionante cielo azul, dos gigantescas montañas cubiertas de verdes árboles, cientos de arroyos de aguas cristalinas que nacían en sus blancas cimas. Y en la falda de una de las montañas, un precioso pueblo de casas blancas colocadas armónicamente sobre una alfombra de verdes pastos y miles de flores de colores. Estoy seguro, es aquí, es aquí. Fernando no lo pensó un segundo. Dejó el coche en la cuneta
y a pie puso rumbo al pueblo. Antes de llegar, algo llamó su atención. Una cerca preciosa, con un pórtico de unos 10 o 12 metros de alto, adornado con grabados de niños jugando, de gente sonriendo, animales de todo tipo y unas letras doradas en las que se podía leer: cementerio. La curiosidad hizo que Fernando atravesara aquel pórtico. Aquello no parecía un cementerio, era un bosque lleno de vida. Tras caminar unos metros, se detuvo delante de una lápida y leyó una de las inscripciones. David Hernández vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. ¿Pero qué es esto? Un poco más adelante. Noemí Sánchez vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. Antonio Herranz vivió 11 años y 6 meses. Pero esto es terrible. Terriblemente conmocionado, contempló que todas aquellas lápidas tenían inscripciones similares y un dato que le llenó de pena. El muerto que más había vivido apenas superaba los 11 años. El cuidador del cementerio pasaba por allí en aquel momento y vio cómo Fernando lloraba sentado sobre una de aquellas lápidas. ¿Lloras por algún familiar? No, no, es por lo terrible de este lugar. Buscaba una cosa y me encuentro con un cementerio en el que solo hay lápidas de niños. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué pasa? No, no, nada de eso. Tranquilícese. Lo que ocurre es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le cuento. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta, que tengo aquí colgada del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, lo que fue disfrutado, y a la derecha, qué tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y la emoción de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Y la emoción del primer beso? ¿2 días? ¿3? ¿El nacimiento del primer hijo? ¿Un viaje? ¿Momentos con los amigos? ¿El reconocimiento en el trabajo? Así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque es ese, para nosotros, el único y verdadero momento vivido. Al 0992-871210. Escríbenos a nuestro WhatsApp 0992-871210. No temas a las puertas del terror. Suscríbete a nuestro canal de YouTube www.youtube.com Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Estás escuchando Las Puertas del Terror. Son las 22 horas con 40 minutos. Seguimos en vivo en este programa. Hoy es jueves 9 de diciembre, jueves 9 de diciembre de 2021. De a poquito nos acercamos, como decíamos hace un momento, hacia este fin de año. Un fin de año bastante diferente, ¿no? Pues muchas personas se aprestan para, tal vez algunos incluso salir de la ciudad. Conocemos que hay personas que pues no pasan el fin de año en la ciudad de Quito, que tienen pues de pronto familiares en algún otro lugar, en otra ciudad, y pues planifican tal vez pasar el fin de año en otro lugar.
Bueno, también vamos a enviar los saludos que nos llegan a través de nuestro grupo. Dice por acá, es la primera vez que escucho el cuento de las libretas de Lo Vivimos. Dice, me encantó, gracias por compartir esta hermosa historia. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por sintonizar, pues todo está... listo y predispuesto para poder brindarles a ustedes algunas de estas historias, algunas de estas anécdotas, tanto de las que nos llegan a redacción como también de estas interesantes historias que tenemos antiguas, que obviamente pues han sido parte ya de nuestro programa durante estos casi 22 años. El hombre invisible, el horrible caso de Cindy James. Este es un caso real que lo compartimos con ustedes. La siguiente historia de terror es un hecho real que ocurrió entre 1981 y 1989. Y nos dice que hasta la fecha sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia. Cindy James, una mujer que trabajaba como enfermera en Vancouver, Canadá, acabó de divorciarse de su marido, un médico mucho mayor que ella. A partir de la separación, la vida de la joven se convertiría en un suplicio, pues de la noche a la mañana comenzó a ser acosada por alguien que jamás, jamás se dejó ver. Cindy recibía varias llamadas telefónicas al día con palabras amenazantes, y también pues empezaron a mandar a su domicilio fotografías de cadáveres descuartizados, a dejar trozos de carne podrida en su buzón de correo, y más de una vez Cindy alegó haber sentido a alguien que merodeaba por su patio trasero sin lograr verle el rostro. Y pues, cuando en 1982 le dejaron una nota con amenazas en casa, decidió acudir a la policía en compañía de su mejor amiga y denunciar los hechos. Fue así como Cindy logró que colocaran vigilancia en su hogar. Y pues, sin embargo, las agresiones continuaron. Ahora sus ventanas aparecían rotas. El acosador logró entrar en su domicilio para cortar los cables telefónicos y romper una almohada. Incluso trataron de incendiar su vivienda. No tardarían en llegar los ataques físicos. Un investigador privado, contratado por ella, la halló un día en su casa inconsciente. Tenía una media de nylon atada en el cuello, como si hubieran intentado estrangularla. Además, le habían atravesado la mano con un cuchillo para dejarla adherida, otra nota amenazante. Cindy estaba aterrorizada. Por un tiempo, las autoridades de Vancouver se enfocaron en investigar el caso sin dar nunca con el autor de aquellos hechos. Tanto así que comenzaron a sospechar que este no existía, alegando que la misma Cindy era quien hacía todo aquello para llamar la atención. Con el tiempo dejaron de estimar sus denuncias. La siguiente ocasión, pues Cindy volvió a ser encontrada en una zanja, con una media de nylon nuevamente en el cuello, golpes, varias heridas. No lograba recordar cómo había llegado hasta allí. La declararon mentalmente inestable. Fue recluida en un psiquiátrico, lo cual pues parecía que iba a concluir con el con esto, pero para entonces se habían cumplido ya 6 años desde que Cindy recibiera todas esas misteriosas agresiones, a pesar de que quería desaparecer y cambiar de identidad. Era ya tristemente célebre, por lo que se consideraba varios intentos de suicidio y algunas pues acciones desequilibrantes. El 8 de junio de 1989, sin embargo, la mujer protagonizaría una horrible noticia que estremeció a Vancouver y al mundo. ¿No? Cindy había sido encontrada de nuevo en una zanja. Tenía las manos atadas a la espalda,
Alguien la había apuñalado por detrás repetidas veces y estrangulado con sus propias manos. Obviamente era imposible que aquello lo hubiese orquestado sola. Hasta la fecha, el caso de Cindy James es todo un enigma. No hay registros de su acosador, ni en cámaras de seguridad, ni por testigos. Quizá nunca se sepa quién realmente fue el culpable de estas situaciones sucedidas a esta chica, pues que justamente se convirtió en noticia, pero que todavía no ha sido prácticamente resuelto este enigma y que continuará así hasta nuevos indicios que lleven a resolver este caso. Oye, Luis, ¿qué onda? ¿Sabías tú de quién es esa cruz que está a la orilla de la presa? Pues de un muerto. No te creas, ni idea. Ay, Luisito. Bueno, dicen que es de una mujer que se aparece en esta presa, Luis. ¿Cómo va a haber aparecidos? ¿Y tú cómo lo sabes? Claro que lo sé, porque todo el mundo lo sabe y lo cuenta aquí en este pueblo, Luis. Te voy a contar la historia. Son inventos tuyos. Dicen que una noche como esta, así un grupo de chavos como nosotros estaba cotorreándose, tomándose unos tequilas. Y ya al punto del tequila, al punto del alcohol, se fueron a dormir todos. Y esta chava le dio un poquito de aire. Y se fue a caminar a la orilla de la presa, que se cae. Y empezó a gritar, mi Luis, empezó a gritar. Y nadie le escuchaba. Y de repente uno de ellos le empezó a escuchar entre sueños. Y que se va corriendo, él y todos los amigos les gritan, se van corriendo a la presa, espantados de los gritos. Y la ven dentro del agua. Nadie pudo rescatarla. Pero cuentan que si te acercas a esa cruz, Luis, vas a escuchar los gritos de esa muchacha. Anda, Luis, acércate. Cabrón, es muy valiente. ¿Y yo para qué quiero escuchar esos lamentos? ¿O que acaso tienes miedo, Luis? ¿A quién dijo miedo? Claro que no. Es más, para que veas que no tengo nada, absolutamente nada de miedo, voy para allá. Luis, no conforme con solo retirarse unos metros de sus amigos, decidió bajar hasta la orilla de la presa. Hasta que de repente escuchó ruidos extraños que provenían de la presa. ¿Ahora qué? ¿Quieren asustarme otra vez lanzando piedras al agua? Luis se acercó aún más a la orilla de la presa. Sacó de su bolsillo un encendedor y unos cigarrillos, mientras seguía escuchando ruidos que provenían del agua de la presa. Fue cuando la luz que desprendía la llama del encendedor, que Luis se dio cuenta que se encontraba sentado a un lado de la cruz que le había impresionado horas antes. La cruz. Parece que tiene algo grabado. Beatriz Hernández Lira. 18 de enero de 1975. 10 de octubre. ¡No manches! Hoy cumple 4 años de muerta la tal Beatriz. ¡No! 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 Presa del terror, Luis no pudo contenerse al ver que se acercaba a él. Una silueta femenina, su ropa blanca, pero no tanto como su pálida piel, casi transparente y cristalina. Su cuerpo húmedo y sus ojos opacos, negros y en estado de descomposición. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Auxilio! Luis comenzó a correr como nunca lo había hecho en su vida. Pero en su carrera, resbaló en una pendiente, golpeándose fuertemente en la cara. ¡No! ¡Auxilio! Luis no pudo correr más. Y a pesar de su intento de sostenerse, resbaló cayendo en la presa. Luis intentaba salir del agua, pero en su desesperación solo lograba hundirse más. Alguien debajo del agua
se acercaba poco a poco a él. Era la misma mujer que segundos antes lo había trastornado. Ella se le acercó, lo tomó de los pies y lo jaló hacia el fondo de la presa. Por la mañana, y después de horas de trabajo, una brigada de rescatistas sacó del agua el cuerpo de Luis, y en su mano sostenía un trozo de tela blanca, tela del vestido de Beatriz. Gracias al gentil auspicio de Cavity Dent, tu mejor sonrisa. Contamos con las más altas medidas de bioseguridad, ortodoncia, rehabilitación oral, estética dental, endodoncia, implantes, cirugía oral, odontopediatría, periodoncia. Visítenos en el Valle de los Chillos, en la Isla San Cristóbal 427 y Avenida General Rumiñahui, sector El Triángulo. Puedes inscribirte para que puedas ganarte una limpieza dental. Dale like a nuestra página de Facebook, encuéntranos como Cavity Dent. ¿Quieres ser parte del equipo de las puertas del terror? Muy fácil, únete al Super Chat. Aquí puedes colaborarnos para mantener un contenido de altísima calidad en HD. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil, nos vamos a este signo y podemos elegir entre Super Chat o Calcomanía. Le damos un clic y podemos elegir la cantidad que deseas aportar, desde $1 hasta la cantidad que tú prefieras. Es completamente voluntario. Luego presiona en comprar y enviar y pondrás tus datos de tarjeta de crédito o débito y serás parte de nuestro Super Chat para leer con prioridad tus mensajes y atender tus requerimientos durante nuestros en vivo. Todos los Super Chats a partir de $5 reciben el link de descarga para tener la colección de todas las ediciones clásicas de las Puertas del Terror. Envía tu Super Chat ya. Continuamos con más saludos también que nos llegan aquí a través de nuestro chat de YouTube. Recuerden también a quienes están inscribiendo para el sorteo de una limpieza dental. Siga haciéndolo entre el programa del próximo domingo. Durante todo el programa estaremos tomando inscripciones y al final realizaremos el sorteo. No se olvide entonces de seguir inscribiéndose. Gracias a Cavity Dent, tu mejor sonrisa, el mejor centro odontológico del Valle. Soy Lita Colcha, dice buenas noches, excelente programa, saludos desde el Valle de los Chillos. Saludos, gracias a Freddy Paredes, dice Rayito, disculpa, yo estoy en el grupo, dice, me mencionaste, no sé si me pregunta o me está diciendo si me mencionaste, no sé si estás en el grupo, amigo. Santiago Santi dice, saludos, ¿puedes hablar un poco sobre los cementerios más lúgubres que has visitado? Bueno, yo creo que todos los cementerios tienen ese toque lúgubre, ¿no? Porque básicamente puedes entrar al horario que nosotros ingresamos, que es básicamente ya a medianoche y a un horario bastante fuera de lo común, ¿no? Eso mismo ya nos deja, pues, digamos, con un misterio grande, totalmente marcado, ¿no? O sea, el hecho de que ya nosotros sabemos que ingresar en un sitio, Camposanto, sea el que sea, todos tienen el mismo estilo, ¿no? Cementerios antiguos tienen las tumbas hacia el suelo, hacia la tierra, que básicamente es el principio real de un cementerio, y la mayoría también ya sus construcciones modernas, ¿no? Los mausoleos, donde ya son pues edificios gigantes, donde hay todo lleno de ataúdes, de osamentas. Es un sitio, digamos, de concentración energética que básicamente podríamos decir que todos se parecen. El más o menos, pues creo que en todos ha habido experiencias, ha habido reacciones. Podríamos decir que sí podríamos temer, inclusive en algunos casos, a algunos de los cementerios que hemos visitado por el tema de concentración de energía, que sí, inclusive nos ha hecho salir de ahí por el miedo. Y pues bueno, hay muchas otras cosas que se puede decir de los cementerios, pero entre todos siempre habrá
un tipo de enigma o misterio que nos acompaña siempre si visitamos este tipo de lugares, sobre todo en los horarios que lo hacemos. Por acá, rápidamente, no sé si Rayito, pongan la historia de la habitación 323. Perfecto, con esa nos vamos a despedir, ¿ya? Les vamos a complacer esta historia, la habitación 323, una historia muy, muy buena que pues en la estación de radio nos la pedían constantemente porque a mí me gusta, la verdad, es una historia que tiene un cierto misterio interesante. De hecho, pues ha sido una de las favoritas en el programa durante ya muchos años. Esta, la del Y2K, la última parada, el piso clausurado, el ascensor, apagarás la radio. Bueno, son historias que han marcado historia justamente en nuestro programa y que las venimos recordando a manera justamente de volver a revivir esas épocas, ¿no? Por acá nos dice Frank, ese Harold dice, sabio como siempre. Bueno, antes de escuchar, a ver, dice que se escuchan gemidos y hasta algunas guardias. Ah, ya, algo nos decían de algún sitio. El otro día, dice, un guardia del Centro de Convenciones Bicentenario me contó que hay mucha actividad paranormal por el hecho de que ahí estuvieron los cadáveres de COVID, que se prenden y apagan, dicen las luces, que se escuchan gemidos y hasta algunos guardias se han botado del lugar del trabajo por miedo, dice que lo cuentan esto. Bueno, ya vamos a coordinar un poco para ver si algún momento tenemos acceso a esos lugares. Buenas noches, Ray. Una pregunta, ¿por qué prefieren dormir en un cementerio y no en una iglesia? Bueno, en el cementerio es un campo de descanso, digamos, eterno, ¿no? Y la iglesia es un sitio donde dejas todos tus problemas, todos tus agobios, todas las quejas, todo lo negativo dejas en la iglesia. Por esta razón es que esa energía se revierte y empieza a expulsarse de alguna manera, sobre todo en las noches. Y es por esto que es más sutil o más suave y tranquilo dormir en un cementerio que en una iglesia. Pero en ninguno de los casos es recomendado, en ninguno de los dos, porque son lugares públicos, ¿no? Entonces no tienen nada que ver. Bueno, vamos a complacer entonces con la historia de Habitación 323 y con eso ya nos estamos despidiendo. Gracias a todos por su gentil sintonía, disfruten de esta historia y si Dios quiere nos vemos el domingo a partir de las 21 horas en punto aquí en Las Puertas del Terror. Excelente fin de semana para todos. Por cierto, ¿podría decirme si hay un hotel o algún sitio para dormir cerca de aquí? Sí, un hotel, a unos 45 o 50 kilómetros de aquí, dirección Burgos. Ajá, tome, quédese con el cambio. A esas horas de la noche y con la tormenta que estaba cayendo, lo mejor era parar y descansar en el motel que el dependiente de la gasolinera le había indicado. Pero apenas recorridos 4 o 5 kilómetros. ¿No me había dicho 45 o 50 kilómetros? Bueno, ¿qué más da? Jesús había llegado a un antiguo motel de carretera, el San Nicolás. Menudo panorama. El edificio tenía tres plantas. Sobre la entrada, un parpadeante letrero luminoso con el nombre del motel y una flecha que indicaba la puerta de entrada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Oiga? Hola, buenas noches. Quería una habitación, por favor. El recepcionista, con gesto serio, se dio la vuelta y de un viejo cajetín cogió una llave. La llave de la habitación 323. Muy bien, ¿por dónde? Aquel hombre simplemente señaló con el dedo a las escaleras y sin mediar palabra, se dio la vuelta y desapareció por donde había venido. Qué simpático el tío. Aunque bueno, el lugar no invita a muchas alegrías. Su habitación estaba al final de un largo pasillo. Ah, aquí es. Jesús entró en la habitación. Oh, menuda suite. Y dejó la bolsa de viaje sobre la cama. A ver qué tenemos por aquí. Después de echar un vistazo al baño, la ducha en otro momento. Y volver a la habitación. Pero su bolsa, María, que la había, estaba en el suelo. ¿Y la puerta? La puerta de la habitación estaba abierta. ¿Qué ha sido eso? Jesús se asomó al pasillo. ¿Será posible? Al final del mismo. Chaval, deja ya la pelotita, ¿no? Pudo ver a un niño de unos 6 o 7 años que de espaldas a él tiraba repetidamente una pequeña pelota contra la pared. ¡No me oyes, chaval! El pequeño no respondía. Lo que faltaba. La luz del pasillo, al igual que la de todo el edificio, se apagó.
La pelota dejó de sonar. Jesús volvió a la habitación. ¿Dónde está él? Casi a tientas e iluminado por la poca luz que se colaba por la ventana. Aquí. Cogió su mechero. Vamos. Y al ir a encender una vela que había en el aparador de la entrada. Enciéndete. Uno de los chispazos del mechero en apenas medio segundo iluminó algo sobrecogedor. La cabeza de un pálido niño que asomaba al otro lado de la cama. Jesús quedó paralizado, presa de los temblores y escalofríos que aquella imagen había provocado en todo su cuerpo. La vela que antes Jesús no había podido encender, prendió sola. El niño se incorporó muy lentamente. Era el pequeño que había visto jugar con la pelota en el pasillo. Aterrado, pudo ver que aquella figura no tenía manos, que las cuencas de sus ojos estaban vacías. La espeluznante aparición avanzó muy despacio hacia Jesús, atravesando la cama, como si allí no hubiera nada. Sin perder de vista a la fantasmagórica criatura, Jesús caminaba hacia atrás. Casi a tientas cogió las llaves de su coche y decidió salir de allí a toda prisa. ¡Venga, venga! La puerta no se abría y el niño avanzaba y avanzaba hacia él. De una patada tiró la puerta abajo. A oscuras atravesó el largo pasillo como pudo hasta llegar a las escaleras. Bajaba los escalones de tres en tres y al llegar a la planta baja... Detrás del mostrador estaba el recepcionista, mirándole fijamente. Horrorizado pudo ver que aquel hombre no tenía piernas. Su tronco flotaba en el aire. ¡No! Jesús, casi en estado de shock, salió del motel, se montó en el coche y desapareció de allí a toda velocidad. En noviembre de 1976, José Manuel Sánchez, recepcionista del Motel San Nicolás, se quitó la vida de un disparo en la cabeza, después de protagonizar un macabro y fatal suceso que hizo que apenas un mes después, el motel cerrara sus puertas para siempre. Pasada la medianoche, José Manuel, completamente embriagado, descargó toda su ira sobre Daniel Martín, un inocente niño de 7 años... al que estranguló con sus propias manos. Daniel únicamente jugaba con una pelota en el pasillo de la tercera planta mientras esperaba a sus padres. Los tres se hospedaban en la habitación 323. Las puertas del terror. Te esperamos con más del apasionante mundo del misterio junto a Rayoman y Harold Hernández. Las puertas del terror.